Estoy dormida es porque son las 7:40 de la mañana. Miren, recién me levanto, es un sábado hoy encima. Hola. ¿Por qué me levanto un sábado hasta ahora? Porque no quiero perder la costumbre, o sea, voy re bien, voy como una semana levantándome a las 7:30. Así que nada, quiero seguir levantándome hasta ahora. Entonces, si me levanto más tarde, seguramente me acueste más tarde. En cambio, levantándome todos los días a la misma hora, siempre me voy a acostar a la misma hora porque estoy cansada. Voy a arrancar el día. Bueno, ya me hice el desayuno: pancakes de banana, súper completitos. Y mi cafecito con leche de almendras. Estoy trabajando acá en la compu, respondiendo a unos mails. Bueno, antes de ponerme a desayunar, les quería contar que yo no suelo desayunar tan temprano. Siempre que me levanto, me tomo un vaso de agua en ayunas y me pongo a trabajar en la compu, a hacer un poco de yoga. Y recién me pongo a desayunar a las 9 de la mañana. Hoy es la excepción porque lo último que ingerí ayer fue a las 5 de la tarde. No cené porque me cayó algo mal durante el día, entonces me sentía súper mal de la digestión. Así que bueno, nada, me levanté con mucha hambre. Entonces lo primero que hice fue tomarme mi vaso en ayunas y hacerme el desayuno, porque literal tengo un hambre, ya estoy viendo esto y quiero comer. Pero bueno, con respecto a esto, yo trato de escuchar a mi cuerpo. Si me levanto a la mañana muy temprano y no tengo hambre, no ingiero nada, simplemente espero a que mi cuerpo esté listo y tenga hambre y tenga ganas de recibir alimentos. Entonces ahí sí desayuno. Y bueno, ahora me levanté con mucho hambre, lo escucho y le doy de comer. Comer intuitivamente tiene que ver mucho con escuchar a tu cuerpo y darle a tu cuerpo lo que necesita. Así que bueno, en este vlog les voy a explicar cómo hago yo para comer intuitivamente. Así que bueno, quédense a verlo. Me voy a poner a trabajar y a desayunar. Yendo, hoy tengo turno con mi nutricionista, así que a partir de hoy les voy a poder contar cuál es mi objetivo fitness, porque bueno, nada, se acuerdan que la vez pasada les dije que iba a la nutricionista, me iba a ver cómo estaba, así que bueno, cuando vuelva seguramente les voy a contar. No creo que pueda filmarles adentro del consultorio porque bueno, con todo esto del COVID hay como un protocolo a seguir y no te dejan ingresar al consultorio con tus cosas, o sea, me van a hacer dejar todo en un lugar por lo que estuve leyendo. Así que bueno, no las voy a poder filmar, pero cuando salgo les cuento todo. Bueno, recién llego de la nutricionista, verán mi cara de felicidad porque tengo muy buenas noticias. Yo te juro que iba como entregada al matadero. Bueno, no lo puedo creer. Bueno, vamos a arrancar. Me voy a poner en algún lugar como, me parece que me voy a sentar aquí para contarles un poquitito. Bueno, ahora sí les voy a contar cómo me fue en la Nutri. Aumenté de peso, para ser exacto, 3 kilos. Y la buena noticia es que 2 kilos 400 de ese aumento que tuve de peso es nada más y nada menos que de músculo, ¿sí? Aumenté eso de la última vez que fui. Yo fui a la Nutri antes de irme de viaje a Brasil, que fue en febrero más o menos, ahí arranqué la nutricionista. Y bueno, desde ese momento hasta ahora aumenté 2 kilos 400 de músculo y aumenté grasa 600 gramos. Así que bueno, nada, ahí me va a mandar el nuevo plan de alimentación como para bajar ese porcentaje de grasa. ¿Se acuerdan que yo decía que sentía que había perdido músculo? Bueno, lo gané, no lo puedo creer. No puedo creer, no lo puedo creer. Y bueno, nada, me dijo que donde más aumenté grasa es en la zona de las piernas, que se acuerdan que yo les dije que genéticamente tiendo a aumentar más en esa zona. No, no, no saben, estoy tan contenta, no puedo creer. No puedo creer, porque siento que hice las cosas bien,
que en el entrenamiento que hice sirvió de algo. Aparte, ¿se acuerdan cuando arranqué con mi vuelta al objetivo que me sentía súper desmotivada, que estaba, que había aumentado? Creo que ahí seguramente tendría muchísimo más porcentaje de grasa, pero bueno, eso fue como hace un mes y medio, más o menos. En un mes y medio pueden haber bastantes cambios, así que seguro como ordené toda mi alimentación y empecé con mis entrenamientos a darle un poco más duro, logré cambios. O sea, ¿se dan cuenta? Si ustedes no vieron ese video de la vuelta al objetivo, se los voy a dejar por acá arriba si lo van a ver, porque les puede ayudar para motivarse, para volver a tomar ese eje fit que están buscando. Así que bueno, nada, estoy contentísima. Estoy contentísima. Ahora queda hacer etapa de definición, ¿sí? Bajar esos 600 gramos de grasa que tengo de más. ¡Es listo! ¿Ven lo importante que es ir a un nutricionista y ver cada resultado exacto, ¿sí? De cada tejido adiposo, ver las mediciones exactas? Porque uno después hace un plan más personalizado y no comete macanas. O sea, yo pensé que había perdido masa muscular, pero bueno, a veces lo que uno piensa no es lo que realmente está pasando en el cuerpo. Dicho todo esto, ahora me voy a almorzar. Ya me estoy haciendo una hamburguesa de pollo. Seguramente lo coma con verduras. Me hizo un par de aclaraciones para los días que estoy como menos activa, que no entreno. Como que me dijo, bueno, reducí tus carbohidratos, pero como lo vas haciendo, vas bien. Me preguntó todo de cero, porque bueno, vieron que no es lo mismo el ritmo que llevaba antes de la cuarentena es que ahora estoy como más tranquila, me muevo un poco menos y la verdad es que duermo mejor. Vieron que ahora que empecé a acostarme más temprano y levantarme más temprano, siento que descanso muchísimo más que antes. Así que bueno, nada, también algo que me dijo es que quizás con el ritmo de vida que tenía antes, no sé si se acuerdan, pero yo antes trabajaba en un restaurante y me acostaba súper tarde, dormía muy poquito, se me corrían las comidas, iba de acá para allá, tenía un ritmo y un estilo de vida aceleradísimo. Y bueno, nada, ahora como que siento que estoy más tranquila, como que respeto más los descansos. Y ella me dijo, quizás en el estilo de vida que llevabas antes, no ibas a poder aumentar tanta cantidad de músculo como lo hiciste ahora. Me dijo, seguramente esto es fruto de, bueno, tus buenos hábitos, tu entrenamiento y también estos descansos que te estás dando. Así que bueno, estoy contenta, o sea, lo podrán ver en mi cara. Me voy a ir a comer y después los veo porque me tengo que ir a la peluquería a hacer los reflejos. Look at this. Tremendo la raíz. Así que bueno, vamos a hacer algo. Bueno, acá está mi almuerzo, se los quiero mostrar rápidamente. No tengo mucho tiempo porque me toqué ya para la pelu. Así que ahora pido el Uber y me voy. Pero bueno, les quería mostrar una hamburguesa de pollo, porque bueno, ustedes saben que no como carne, carne roja ni cerdo. Así que acá tengo la porción de proteína. Había en la heladera lentejas con tomate, así que me lo agregué. Le puse un chorro de limón y descongelé un poco de brócoli para agregar un poco más de fibra y saciedad, porque voy a estar bastante en la pelu. Así que nada, no me quiero morir de hambre. Igual seguramente me llevé algún snack por si me da hambre. Pero bueno, nada, me voy a comer y las veo en un rato. Bueno, estoy acá en la pelu y ahora me voy a hacer el color porque miren lo que son estas raíces tremendas. Así que bueno, ahora después les voy a mostrar cómo me queda. Bueno, así me quedó el pelo. Volví a ser rubia, se fue esa raíz horrible. Y miren con quién me encontré. Con mi mami. Somos iguales, ¿o no? Así que vamos a ir a tomar un café y comer algo. Tengo un hambre que no les puedo explicar. No saben, encima no me traje nada. Vieron que les dije que me iba a traer algo para comer en la peluquería. Me olvidé. Y no me traje nada. Y tengo un hambre. Así que bueno, ahora voy a ir a algún lugar a comer algo Bueno, acá rico. llegó la merienda, me pedí tostadas de pan integral con mermeladita. Mi mami se pidió unas re medialunas que la voy a ayudar, pobre, porque me dijo, no voy a comerme todo eso. Bueno, mamá, tengo hambre, así que te voy a ayudar. Y bueno, aquí estamos. Bueno, ya es el otro día. No seguí blogueando ese día porque nada, hice mil cosas, llegué muerta y no tenía ganas de hablarle a una cámara. Así que escuché también a mi cuerpo y dejé de bloguear. Y dije, bueno, sigo blogueando mañana, total.
Lo importante de este video es hablar sobre comer intuitivamente. Acabo de terminar de entrenar, por eso estoy así en top. Como vieron, ayer en la merienda me comí la vida. Quiero decirles que estoy en mis días premenstruales. Me tiene que venir, así que como más de la cuenta. Y la realidad es que cuando estoy en esos días y tengo demasiada hambre, demasiada ansiedad, realmente trato de relajar, let it be. Y como, escucha mi cuerpo y como lo que tengo ganas de comer, tenía ganas de comer pan, harinas, yo sé que después no me cae muy bien. Pero bueno, nada, me pedí unas tostadas, que era como lo más sanito que había, y me terminé comiendo mitad de la media luna de mi madre. Pero bueno, estaba muy rico y no me arrepiento para nada. Mi corazón y mi estómago se sintieron muy felices. Bueno, quiero aprovechar que mencioné esto de que me está por venir. Y les quiero decir un poquitito por qué es como que me relajo y como lo que tengo ganas. Porque también cuando estamos en esos días premenstruales, el cuerpo se está preparando, ¿no? Para la menstruación. Entonces es como que hay un montón de procesos hormonales. Y todos esos procesos hormonales que pasan en nuestro cuerpo, vieron que cuando nos está por venir comemos muchísimo más que de costumbre. Y como que nos mantenemos en el peso, no es que por esos días premenstruales perdiste todo tu objetivo y tiraste todo por la borda. No, no es así. Es como que también todos esos procesos hormonales demandan energía. Entonces tampoco hay que estresarse demasiado, ¿eh? Ya es un periodo estresante emocionalmente. Imagínate si aparte de eso te preocupás por la comida. Me voy a hacer el almuerzo y les voy a contar. Tengo hambre, así que creo que me voy a hacer un snack también. Y bueno, les voy a contar qué como y les voy a dar un tip más sobre comer intuitivamente que me parece Ahora me estoy clave. haciendo el almuerzo, tengo en el hornito, ahí como ven, ya puse mis milanesas de pescado, así que esa va a ser mi fuente de proteína. Y también me voy a hacer un salteadito de verduras congeladas que tengo, que tenía en el freezer, para solucionar porque no tengo verdura, así que me acordé que tenía eso y dije, uy, genial, así salgo a comprar más tarde y no voy ahora porque no tengo ganas de ir ahora. Pero mientras tengo bastante hambre, ¿sí? Porque hace un ratito terminé de entrenar. Así que lo que estoy haciendo es comerme una tostada con hummus. Este hummus es re casero y la verdad me quedó bárbaro, así que les voy a compartir la receta seguramente próximamente. Literal, lo hice el sábado pasado, o sea, hace como una semana. Y todavía lo tengo y está bárbaro. Lo que está bueno de este hummus es que es súper caserito, súper natural y no tiene aceite. Así que nada, es muy bajo en calorías. Les voy a pasar la receta porque es lo máximo. Algo súper importante cuando terminas de entrenar es ingerir algo de proteína. Como mi proteína va a estar en el almuerzo, que ahora en 20 minutos comeré, no es que ya terminé de entrenar y ya me clavo algo de proteína, sino que espero un ratito, o sea, no pasa nada, no es que apenas termina la sesión de entrenamiento ya tenés que ingerirlo, sino que tiene que ser cerca del entrenamiento, pero tampoco la exageración. Y es que para comer intuitivamente hay que entrenar al cuerpo, no es que de la noche a la mañana comes intuitivamente y ya sabes cuál es tu porción. No, a mí me ayudó mucho ir a la nutricionista y saber cómo tenían que hacer mis platos, por eso siempre le pongo algo de proteína, vegetales y algo de carbohidratos, y más cuando entreno. Ahora no le voy a poner carbohidratos a mi plato, solamente verduras, la milanesa de pollo, porque la milanesa está empanada con pan rallado y avena y ya me estoy comiendo una tostada, entonces sería excesos de carbohidrato al cuete. Y hoy no es un día que esté demasiado activa, solamente entrené, entonces ya le saco la porción de carbohidratos. Bueno, ya descongelé acá las verduritas congeladas. Miren qué buenas que están, porque es un mix. Acuérdense que siempre los vegetales tienen que ser muchos colores, porque aportan mucha fibra y nutrientes y eso les va a saciar por más tiempo. Y bueno, acá voy a dorarlas un poquitito con aceite de oliva. Voy a usar este que tengo en casa. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo me quedan. Pero la verdad es que tener estas cosas congeladas te solucionan un montón. Les voy a dejar el Instagram donde yo consigo estas verduras porque la verdad es que me solucionan mucho la vida y son muy de confianza. Bueno, quiero que miren cómo me está quedando. Lo condimenté con especias. Me encanta mucho cocinar con especias porque le da un sabor muy rico y aparte tienen propiedades. Siempre cocino con cúrcuma porque ustedes saben que es antiinflamatoria y ayuda muchísimo a mi digestión. Entonces le puse una cucharada de cúrcuma, media de pimentón dulce, pimienta, le puse un poquitito de sal de ajo
Y orégano, quedó bomba, miren, qué rico. Bueno, miren lo que es este plato, la cantidad de verduras, riquísimo. Acá está el filete de merluza que está empanado con mezcla de pan rallado, salvado de avena y avena, que bueno, sí lo hacemos siempre en casa. Y listo, me voy a comer, este es mi almuerzo. Y de postre, después de comer una mandarina, me encanta. La mandarina la amo, pero me encanta comer fruta después de comer porque la verdad es que me aporta un doble de saciedad y me saca ese antojo a dulce. Es como que me como una frutita y re estoy y tiro hasta la merienda. Así que bueno, nada, me voy a terminar mi mandarina deliciosa y que encima nos dan lo dulce que está. Bueno, voy a dar por finalizado el vlog de hoy porque siento que si no se va a hacer demasiado largo y no es la idea. Así que bueno, espero que les haya gustado, les hayan servido los tips y toda la info para poder empezar a comer intuitivamente. Recuerden que esto es paso a paso, se adquiere con el tiempo. Una vez que vas adquiriendo esos hábitos, de a poquito se va haciendo como costumbre y lo que te lleva en realidad a comer intuitivamente siempre es escuchar a tu cuerpo, ¿sí? Y darle a tu cuerpo lo que necesita. Así que bueno, seguramente igual les haga otro video hablando sobre comer intuitivamente, quizás más a profundidad, pero bueno, como les conté, también influye muchísimo en el periodo de tiempo en el que estamos, como bueno, si sos mujer y estás pasando por tus días premenstruales, seguramente tengas más hambre del usual, también cuando estamos muy estresados, quizás hay gente que se le cierra el estómago, hay gente que empieza como a comer más por ansiedad. Entonces son esas cosas que también hay que escuchar y hay que relajar a veces un poco también, ¿no? Porque a veces como uno se obsesiona y quiere hacer todo de una y la verdad es que no termina saliendo y es normal también. Así que bueno, los voy a despedir. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de ponerle like porque realmente le ayuda a mi canal, como siempre les digo. No se olviden de comentarme abajo qué próximo video les gustaría ver en mi canal. Si tienen alguna duda, sugerencia, también déjenlo en los comentarios. Suscríbete a mi canal para poder ver mi próximo video. Y también prende la campanita de notificaciones, así te salta la notificación y podés ver el video apenas se estrena. Bueno, bien, dicho todo esto, nos vemos en el próximo video. Thais está ahí durmiendo en el final. Pero bueno, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Chau, chis. Thank you.